así, sí, es así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos en el Tata Show, la revista loca informativa por la pantalla de televisión regional. Somos la región. Aquí estamos y aquí nos quedamos porque estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Rosario, desde la Chicago Argentina, más Chicago Argentina que nunca. Apenas pasaron dos minutitos de la hora 14. Se quedan con nosotros porque ustedes saben que lo que ven en el Tata Show no se lo ofrecen en ningún otro programa de Rosario, de Argentina y del mundo. Sí, aquí estamos haciendo un programa, como dice mi amigo, pulenta, pulenta. Este es el Tata Show, el único, el inimitable e inoxidable. Antes de comenzar con todo lo que tenemos para el día de hoy, inclusive debutar con un bloque, con una nueva panelista, les digo que para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier y una buena almohada. La compañía, buscalo vos. Todo lo demás lo tiene la gente amiga de Descanso Pleno, que en Rosario tiene dos direcciones. Mirá. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Muy bien, y estamos vestidos siempre elegantemente por la gente de Brunos Indumentaria, la elegancia del buen vestir. Ustedes ya lo conocen, están en la calle Rioja 1076, en la ciudad de Rosario. Un saludo grande para Aniste, para Oscar, el Mudo, que te asesoran de una manera espectacular e increíble. El mejor asesoramiento, Brunos, Calzado Indumentaria Rioja 1076, en el centro de la ciudad, Rioja, entre San Martín y Sarmiento. Búscalo también en redes sociales, por supuesto, para elegir tu traje, ambo, camisa, corbata, monio, unas zapatillas increíbles para esta primavera-verano y unos modelos de zapatos que son muy cómodos y unos diseños muy lindos. Todo eso y mucho más lo encontrás en Brunos, la elegancia del buen vestir. Perfecto, dicho todo esto, atenti, atenti, atenti. Abrimos el plano y vemos el living de tuliving.rosario. Este es el living que nos acompaña en este 23 de la gente de tuliving.rosario. Como siempre te digo, si quieres cambiar el living de tu casa, de tu oficina, ahí está, el WhatsApp. Y ahí tenés el QR del Instagram para que ingreses y veas todos los modelos que tiene tuliving.rosario. Nosotros aquí con el Tata Show tenemos redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos X, para que veas el programa, para que también disfrutes del backstage, fotos, videos y un montón de cosas que tenemos. Claro, también a través de nuestro canal de YouTube, que es 13 de diciembre Producciones, ves el Tata Show cuando quieras. Y a las 2 de la mañana, por esta pantalla, por Televisión Regional, Somos la Región, lo ves, el programa del día. Así que a las 2 de la mañana, si tenés insomnio o querés vernos nuevamente, tenés la oportunidad de hacerlo. Dicho esto, y cuando pasaron 6 minutos de las 2 de la tarde, se viene, Luis Caballero, numeralito. Hola, se querido. Viene. Hola, Luis, querido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Luis, eso es bueno, chicos. ¿Cómo anda usted? Espectacular. Me alegro mucho. Bien, me alegro mucho. Bueno, arrancando la semana, día lunes. Exactamente. Sí. Vamos a decir algo muy importante. Luis Caballero Numeralito tiene el enigmático, que es una creación suya. Y ustedes saben, y tienen que seguirlo porque a veces tira algunos tips, que tienen que ver para que ustedes tengan una billullita extra. Pero hablando del enigmático, que es una marca registrada de Numeralito, hoy dice lo siguiente. Mirá, Marcelo, al costado de el excusado estaba el muerto que parla. Sí. Todo el mundo estaba en un solo llanto porque lo encontraron al lado de unas lombrices y un revólver que estaba tirado. Hoy fue misterioso. Las lombrices, ¿dónde las poníamos? Un poquito tétrico. Sí. ¿Y las lombrices dónde la ponían? ¿Dónde la ponía la lombriz? Señoras, señores, ¿ustedes quieren tener la lista completa del día de hoy? Bueno, pero antes están estos amigos, amitos, que los quieren saludar. El Tata Show. Alquiler de choperas, Luis Quattrini, Uriburu 715. Fiambrería y quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684.
Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quiñeras, Raspaditas, Loto 156. En la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas, de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La Nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. Señoras y señores, atenti porque va a haber tormenta en la ciudad de Rosario. Pero ahora está la lista completa. Luigi, todo suyo. Así es, Marcelo, ya te comento lo que ocurrió a la hora 12 en Nacional 3891. Aparece el excusado a la testa, le siguen 4359, 7142, 6552, 1502, la grande 3891, el lamonarense, el muerto que parla, 7.748. Le siguen 4.327, 7.892, 9.974, 5.323. Te reitero la grande, 7.748 en la Santa Fe. 4.364 el llanto y le siguen 9.541, 2.103, 1.964, 4.180 la grande, 4.364 en la tómbola entrerriana. Aparecen las lombrices, 0.766 doble media. Le siguen 9.210, 8.580, 7.273, 3.450 la grande, 0.7 doble media. Y en la cordobesa, el revólver a la cabeza. ¡Pum, pum! 9.707, mirá el... ¡Bang, bang! Ah, escuchá, la onomatopésica que mandó acá. En cordobés. Le siguen 0.341, se largó la lluvia, me parece, que no tiene nada que ver con el número. 7.338, 6.874, 1.186, la grande 9.707. El revólver conforme y se paga el escolazo. No, me lo dijo en cordobés la cordobesa. Ah, no, porque mañana, venía, me trajo la lluvia. Mañana, ahí está la lluvia, sí, oh, está la lluvia. Oh. Está la lluvia allá sobre la ciudad de Rosario. Va llegando la gente toda mojada, pero no importa. En el próximo bloque vamos a tener algo muy interesante para compartir. Le digo que no se vayan porque está Zulma. Una pregunta nueva. Usted esté atento, Luigi. Sí, hay que estar atento. Atento. Dani León creo que está... Por suerte llegó antes de la lluvia. Sí, porque se tomó el café y vino. Bien, hay mucho para compartir hasta las 3 de la tarde. ¿Hay una segunda parte suya, Luigi? Claro, Marcelo, tengo todos los pálpitos para esta semana. La lupa, el académico, la estrella, los horóscopos. Todo lo que la gente espera el día lunes lo va a tener en breve nomás. No te movas. Perfecto. Ahí te lo dijo Luigi, te lo reitero yo. Hasta las 3 de la tarde esto sigue siendo el Tata Show. El Tata Show. Fantasy Impresiones, Rioja 1165. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados. Mouse, micrófonos y mucho más. Mini láser, USB, memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Quieres aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502, Servicentro Caraza.
Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172, Rosario. Lux Belimp, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belimp. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belimp, la solución total. Descanso pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo. 12 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Lluvia torrencial en la ciudad de Rosario. Estamos en vivo y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Zulma Christensen, nuestro aromaterapeuta. ¡Vamos! Y que hoy arranca aquí el Tata Show con toda esta banda. ¿Cómo la recibieron los chicos? Muy bien y muy agradecida por esto. Por favor. Espero cumplir con las expectativas. Sí, porque bueno, esta semana vamos a hablar de aromaterapia. La próxima semana, el próximo lunes, hablaremos de numerología. Hay mucho para hablar de los dos temas. Pero para arrancar, aromaterapia, mucha gente ha escuchado seguramente hablar, pero me gustaría que hagas un pequeño resumen. ¿Qué significa la aromaterapia? Sí, yo voy a tratar de hacerlo sintético. Y para que la gente lo comprenda, todos nuestros televidentes hacen de alguna manera en la vida diaria algo de aromaterapia. Por ejemplo, a todos nos gusta que en nuestro hogar haya un lindo aroma y si hacemos una reunión que haya armonía. Bueno, para eso siempre hay que utilizar algún tipo de aroma. ¿Qué es la aromaterapia? Justamente, si desdoblamos esa palabra, es una terapia a través de los aromas. Pero los aromas, ¿cómo vienen? Vienen desde las plantas, por ejemplo. Esto es un romero. Esto es un romero. Bien. Sí. Esto es canela. Canela. ¿Esto se consigue? Sí, la canela en rama, todo el mundo la usa. Ningún problema. Bien. Perfecto. Y si no, ya tenemos los aceites que se venden en el comercio y que son aceites puros esenciales que provienen de las plantas. Bien, perfecto. Bien. Acá tenemos otros elementos también, pero claro, la cuestión de la aromaterapia, como vos decías, es algo para que el ambiente tenga, digamos, un lindo aroma. Pero no solo el ambiente, también la persona, porque abarca todos los aspectos de la persona, el aspecto físico, emocional, espiritual, y hasta el aspecto social. Está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, principalmente las mujeres, consumimos cremas que contienen aceites naturales. Sí. Por ejemplo, el aceite de jazmín es antiarrugas. O el aceite de enebro sirve también para los caballeros, digamos, para los dolores musculares o en la previa de ir a hacer una actividad física intensa. El famoso ratisalid, ese que se usaba antes. Y ese tiene, una combinación elementos también farmacológicos. Está bien. Pero estos son... Que tiene una baranda, por otra parte. Sí. El alto con el ratisalid, uno se lo pone a jugar al fútbol. Sí. Aroma. Bueno, ese tiene seguro titri, que también es un aceite muy bueno para distintas patologías. Y puede tener menta por el olor fuerte. Sí. y otras combinaciones ya medicamentosas. Y justamente lo que voy a decir es que la aromaterapia es una terapia alternativa y como tal tiene que ser un complemento para cualquier terapia medicinal. No es que se va a suplantar
la atención médica, pero sí va a colaborar en, en llegar más rápido a una mejora o lo que sea. Y además a la persona la va a equilibrar energéticamente para recibir esa medicina de otra manera. Estábamos en el aspecto físico, sí. Vamos a lo emocional. Muchas veces nos desequilibramos emocionalmente, ya sea porque tenemos algún problemita en el trabajo, con la pareja, en la familia. Bueno, ahí hay que tratar de equilibrar esas energías. ¿Cómo se equilibran? Por ejemplo, el aceite de naranja, que está por acá, que se le llama justamente... Aceite de naranja, esto que tenemos acá, sirve sí. para... Es justamente anticonflicto. Anticonflicto, la bueno, gente después... que lo necesitaría en sí, todos los aspectos, ¿no? En todos lados. Bueno, después vamos a explicar cómo usarlo, pero vamos un poquito poniendo ya la información sobre los aceites y cómo usarlo y para qué nos sirven. Digamos. Está bien, pero después, sí. vamos a ver si tenemos tiempo sí. hoy, vamos a tener que profundizar en cada uno o en uno y también para... Vamos a ir haciéndolo progresivamente. Y para sí. cerrar el bloque, vamos a tirar un tip de lo que puede hacer la gente en la casa. Exactamente. Ahí está. Bien. Bueno, en el aspecto espiritual, ¿quién no quiere relajarse, meditar, todo eso? Sentirse así, relajado, sí. tranquilo. Bueno, para eso podemos usar un aceite de incienso, de el sándalo, que es muy protector, mirra también, y patchouli. Sí, patchouli, y acá todos dijeron patchouli. Porque en algún momento se usaba sí. el perfume de patchouli en los 80. Sí, bueno, después viste que tuvo como una mala prensa. Sí. Bueno, también el patchouli se usa para esto de lo emocional y la relación de pareja. Ajá. Digamos, más que nada. Si tenemos problemas emocionales con nuestras relaciones o vínculos afectivos o amorosos, hay que mantener ese equilibrio o mejorarlo con sensualidad, con amorosidad. Bueno, ahí podemos poner rosa, sándalo, patchouli, así que y otros más. Cuando decimos podemos poner, sí. ¿cómo se arma, digamos, toda esa Vamos al uso. Fórmula. Claro, ¿cómo los usamos? Hay distintas formas de usar los aceites esenciales. Una de ellas es la más común y que casi todo el mundo usa, es un hornillo. Sí. Bien, ese hornillo simple, tradicional, vos ponés unas gotas de un aceite, recomendable aceite de buena calidad, ¿sí? Y lo ponés con un poquito de agua. Con un goterito, digamos. Sí, con un goterito. Siempre son gotas. Después le ponés un poquito de agua. Porque la eficiencia es muy amplia. Ok. Bien, y se deja en el ambiente, entonces el ambiente absorbe todo eso y también absorbe las malas energías, depende en el momento que estamos el aceite que podemos usar. Bien, esa es la forma más sencilla. Hoy que tenemos los humidificadores, que son eléctricos y que generan vapor en el ambiente. Ahí hay que usar agua, siempre agua procesada, no el agua de la canilla, que sea, o agua destilada, o agua de bidón, digamos. O mineral. O mineral. Sí. Bien. Y también se le pone unas gotitas y ahí hay que tener en cuenta que tienen que ser aceites especiales para humidificadores. No puede ser cualquiera. Esta marca, por ejemplo, que todo el mundo la conoce. ¿Qué marca es? Chus. Chus. Se utiliza muy bien para el humidificador. Y con una gotita podés tener un buen ambiente y perdura todo el tiempo que dura el humidificador. Un segundo, Zulma. Ahí vemos, sí. obviamente, su número de WhatsApp, también su Instagram, sí. como para que puedan hacerle algún tipo de consulta. Obviamente también ingresen al Instagram y vean un montón de cosas. Sí. Acá tenemos varias cosas. Dijimos, sí. el de naranja, sí. ¿De qué era este? Este es de eucalipto. Bueno, el eucalipto todo el mundo lo conoce, proviene, se extrae de las hojas de una clase de eucalipto y generalmente lo hemos usado todos en algún momento o alguna medicación cuando estamos con las vías respiratorias congestionadas. Sí. Bueno, se puede usar en inhalaciones, se puede usar en el hornito, de distintas formas, o en brumas. Y bien. Combinados con otros, por ejemplo, este con menta, es una bruma que te abre las vías respiratorias, genera un aire fresco en el ambiente. Perfecto. Bien.
Jengibre. Vamos a hacer jengibre y después jengibre, vamos a hacer jengibre, proviene de la raíz del jengibre. Sí. Y también es un energizante el jengibre, además de otras condiciones que tiene. Pero vamos a decir una sola. La lavanda. Acá tengo flores de lavanda. La lavanda, el aceite de lavanda, proviene de una tonelada de flores. Se obtiene un litro de aceite. Así que fíjense cómo hay que trabajar. Pero la lavanda sí. sirve, es digamos, relajante. Eso. Sí. ¿Es relajante? Diste una publicidad para descansar perfectamente sí, en un buen colchón oh. y a su vez colocarse. Es el único aceite que se puede poner en forma directa en la piel, el de lavanda. ¿Ah, y sí? si no, en alguna sinergia que se le llama la combinación de dos o más aceites, en una bruma, en un rolón, para descansar bien. Con el tema de ponerse en la piel, sí. lo que más lo ¿dónde que más se ponen? ¿Dónde te utilizo? Pones perfume, digamos, ¿dónde es? En esta zona, porque va directamente al torrente sanguíneo, bien. Detrás de las orejas y en un huequito que tenemos acá en la base de la columna, entre el cráneo y la columna. Acá. Sí, ahí. Esos lugares son esenciales. Perfecto. Nunca colocar ningún aceite en los ojos ni en los oídos. Ok, perfecto. ¿Está? Bien, ¿qué otra Bien. Cosa? Atención. Preguntando. Vamos con el tiempo justo porque esto si no podemos hacer un programa ómnibus. Sí. Pero... ¿Querés el tip? No, esto va a continuar el lunes, le decimos a la gente, con aromaterapia, como decía, y también tenemos numerología, que también es muy interesante. Y vamos a ver de qué se trata eso, pero la semana que viene. Vamos al tip. Sí. Usted dirá. Bueno, hoy nuestros televidentes no tienen muchos materiales, tal vez, para hacer algo sí. más importante. Entonces traje algo muy sencillo. A ver. Un frasco. Presta atención. Un limón, que ahora no quiere salir de acá. Un limón. Un frasco y un limón. Bueno, en este frasco vamos a colocar vinagre blanco. Vinagre común que tenemos de cocina. Vinagre blanco en un frasco. Y vamos a... por ahí la señora de la casa tira el limón cuando lo exprimimos. Sí. Se tira. No se tira nada. Ni el limón, ni la naranja, nada. O lo ponemos así, escurrido, o lo pelamos con un pelapapa, porque en realidad la parte que tiene los aceites esenciales está en esta parte, en la parte de color, y no en lo blanco de adentro. En la parte de afuera. Claro, en la parte más externa. Siempre bien lavado, la fruta, lo que sea. Bien. Bueno, se colocan todas esas cáscaras en el vinagre y se deja tapado por unos 20 días a 30 días, y a partir de ahí lo podemos usar, tanto sea para el consumo, por ejemplo, en una ensalada tenemos un vinagre aromatizado que puede ser con limón, con naranja u otro cítrico que le guste. Bien. Y si no, sirve también como antibactericida, como para limpieza. Lo podemos poner para limpiar el piso, para rociar y limpiar objetos. Por ejemplo, la mesa que utilizamos, los juguetes de los niños, todas esas cosas. Antibacterial. Sí. Perfecto. Un sencillo ejercicio que uno puede hacer, como para usarlo, como para ensalada o como para limpieza. Sí, siempre recomendado, bien lavada la fruta antes de hacerlo. Perfecto. Este es un pequeño tip. Bueno, así fue la presentación de Zulma Christensen en el Tata Show. Gracias, Zulma, espero que te hayas sentido cómoda. Muchas gracias y espero que nuestros televidentes nos hagan consultas. Ahí vieron ustedes todos los datos de Zulma para contactarse con ella. Y la vamos a despedir con un fuerte aplauso. ¡Grande, Zulma! Muchas gracias. Nosotros gracias. Seguimos en el Tata Show, saludando a la gente del Sindicato de Recolección y Barrio de la Ciudad de Rosario, a Marcelo Pipi Andrada, a su secretario general, Oscar Martínez, y a toda la gente que, como siempre les digo, hacen obras como esta. Mirá.
Tata Show. Y mientras sigue diluviando en la ciudad de Rosario, ya pasaron 26 minutos de la hora 14, lo recibimos a él, a otro amigo de la casa, Daniel León, con fútbol. Y algo más. ¿Cómo estás? Bien. Me acordé del pelo de Ramírez, fútbol y algo más. Sí, bueno. Bien con los resultados, ¿no? Ahora, después vamos a analizar el rendimiento de todo. Perfecto. Mire, vamos a comenzar hoy lunes porque no hubo fútbol en el fin de semana, pero el viernes ganó la Lepra, ganó 2-0. El viernes comentamos todo lo que pasó con Central el jueves. ¿Te acordás que hicimos Tata Show y lo hablamos? Ahora tenemos que hablar un poquito de Newell. Bueno, pero más allá del 2-0 de Newell frente a Tigre, un equipo que vi a Newell preocupado en un momento del partido porque digo, si no gana este partido, no sé cuándo va a ganar un partido. Yo tengo algunas preguntas. Tan fácil. Yo tengo algunas preguntas para hacerte a vos. Porque este Tigre es prácticamente peor que Gimnasia. Olvídate de eso, yo te voy a preguntar y vos respondes. Newell jugó un partido muy interesante con San Lorenzo con una línea de 4, mostró una recuperación. Sí. Si yo conseguí ese resultado por ese camino. Sí. ¿Por qué cambio al partido siguiente? Armo una línea de 5 para jugar frente a Tigre que se va al descenso. Saco a mi mejor jugador, que es Méndez, e incluyo a Sordo para que cumpla una función de 4 bis o de 3 bis que nunca dio resultado. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, la respuesta mía es que a mí no me sorprendió. Te digo por qué no me sorprendió, porque De Gea se quiere inventar algo que no sé qué es, porque el fútbol ya está inventado. Y entonces él dijo, voy a meter a Glavinovic, voy a sacar a Méndez porque está jugando bien, voy a jugar con una línea de 3 porque quizás el rival me puede decir... Es inexplicable, Dani, lo que vos querés que te expliquemos. Es inexplicable. Newell tiene a Méndez y a Ángelo Martino como 2 laterales que le están rindiendo. Y 2 zagueros interesantes, como puede ser Glavinovic con Velázquez. ¿Y por qué lo cambiás? Porque tenés que mantener a Ortiz, porque sos un soberbio, porque no te diste cuenta todavía que Ortiz no es el mejor defensor del fútbol argentino, es un defensor mediocre. Entonces vos lo tenés que poner de alguna manera, y para tocar de alguna manera, encima vos sacás al mejor. Que después, en el segundo tiempo, ese jugador mejor te salva las papas y te hace ganar el partido. Exacto. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¡Basta de preguntas! ¿Vos sos Heinze? ¡No! ¡Sí! Yo soy Sordo. Ah, ¿cómo le va, Sordo? ¿Qué dice? Bueno, yo soy Sordo. Mira, gringo, yo te voy a decir la verdad. Dígame. Me estás incendiando. Yo no puedo jugar de 4B, de 3B. Me estás mandando al muere. Si yo fuera Heinze, le diría... Pará, déjame que yo termino. Perfecto. No me podés incluir cuando vos puedas, de puntero izquierdo, puntero derecho, de extremo, de 10, de lo que vos quieras, pero no me incendies poniéndome en una posición que yo no puedo responder. Y no es una vez que lo hiciste. Lo hiciste varias veces. Respóndame, gringo. Bueno, usted quédese tranquilo que lo estoy poniendo en ese lugar donde usted va a encontrar una ubicación en la cancha. Muy pronto se va a encontrar que ese es un puesto... O sea, la cuestión de Heinze es convencerlo al jugador que ese no es su puesto. Cuando todo el mundo sabe que ese no es el puesto natural de Sordo, es más, no solamente que lo hizo retroceder a Sordo, sino que lo está quemando. No. Pobre Sordo. Bueno. Nadie entiende por qué Sordo juega en esa posición. Creo que ni él. Y hasta dudo que Heinze también lo entienda. Heinze quiere siempre que nosotros hablemos no del resultado, sino del comportamiento que tiene pero el equipo. Yo le diría a Heinze que le conviene que hablemos del resultado con Tigre. Sí. Porque sí. Si hablamos del rendimiento, el primer tiempo de Newell's y Tigre, un dolor de ojos total. Newell jugaba al ritmo de un equipo jubilado. Un equipo lento, un equipo que se movía de una manera que vos decís, ¿cómo puede ser que juegue a este ritmo? Usted sabe que yo noté que en algunos tramos del partido trotaban la cancha algunos jugadores. Pero bueno. No corría. Entonces. Bueno, pero gano, que es lo más importante. No, en el fútbol lo importante es el resultado. Exacto. Lo dijo Heinze también. No, para él no. Para él el resultado. Bueno, no él lo dijo el otro día. Él dice que él ve otras cosas y hay que analizar no solamente el resultado, sino cómo se llega al resultado. Ahora yo te digo, Newell llegó al resultado. Y prácticamente de una manera casual, porque hizo lo que tenía que haber hecho en el primer tiempo, armar una línea de 4, no sacar a su mejor jugador que era Méndez y lo incluyó en el segundo tiempo y lamentablemente terminó pagando los platos rotos, Sordo. Otra cosa, Tata. Sí. Jugó con 9 News. May hizo goles de 9. Los pocos minutos que estuvo May en la cancha con Racing y ahora este partido con Tigre, hizo goles de 9. En el partido con Racing, acordate,
un pelotazo que viene desde el arco, gana con el cabezazo y le anticipa al arquero de Racing, gol. Unos minutos jugó. Sí. El otro día lo mismo, ingresó un rato, ahí estuvo otra vez presente, atoró de número 9 al arquero, le robó la pelota, gol. Es decir, esto de jugar sin 9 es único, ¿no? ¿Por qué jugar sin 9? ¿Vio? Y al final. Y fíjate que Mai, con ganas, con actitud, convirtió dos goles de 9. Le pido una línea de Rosario Central porque juega mañana. Juegan en Córdoba frente a Instituto. Ojalá que Russo no entre en esta línea de Heinze, porque uno no entiende por qué O'Connor juega como mediocampista por derecha cuando esa función no corresponde para él. Ahí en ese lugar tiene que jugar Lovera, como lo hizo en el último partido donde entró en el segundo tiempo y terminó siendo mejor que O'Connor. No porque sea mejor que O'Connor, es porque está más acostumbrado para jugar en esa posición de la cancha. Lesionado Giacone, esa es la duda. Si entra Lovera nuevamente, ¿quién sale? ¿Saldrá O'Connor o saldrá alguno de los dos mediocampistas centrales que tiene? ¿Saldrá Ortiz o saldrá Toledo? Mañana seguramente sabremos con qué se decide Russo. Pero, Tata, el fútbol ya está todo inventado. Está todo inventado. No inventemos puestos a jugadores donde no. Prácticamente y vos tenés no que, corresponde. Y vos tenés que jugar con... o tenés que hacer tu juego... De acuerdo a los jugadores y a las características de esos jugadores que vos tenés. Nada más, muy sencillo. Mañana Central juega con Instituto. ¿Sí? 9:30 de la noche hay pito. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el pito? ¿Quién es el pito? Te digo quién está en el bar primero. ¿Quién? Del bar. Delfino. Germán Delfino. Delfino. No te dice nada, Delfino. Delfino. No, que bueno. Dirigió... No me hice nada. Bueno, enseguida te confirmo el pito, porque ahí estábamos en duda para confirmar el pito. Pero bueno, Delfino está en el bar, no te dice nada. Está bien. Y bueno. ¿Y a Newell's? ¿Sabe quién era? Dóvalo. Newell's. Pablo Dóvalo. Con Rapalini en el bar. En el bar. Bueno, Newell's tiene un partido de local el jueves recién con Godoy Cruz, con el Tomba. Un equipo muy complicado, viene segundo, viene invicto inclusive. Y sabe lo que juega, me parece que tiene valores. A ver, que te voy a confirmar, ya te estoy confirmando. Sí, confírmeme. Ya central. Te estoy confirmando el pito. Ah, el pito, perfecto. El pito porque lo tengo acá. También. Pero Pablo Dóvalo, el árbitro que dirige Newell, yo creo que ese no hay ningún conflicto. Veremos qué es lo que pasa. El técnico leproso, lo único ya que... Ya tengo el pito. El técnico leproso, no podemos dar la formación contra Godoy Cruz porque no sabemos cuál no, es. No, increíble, porque ahora yo tengo que decir quién era el pito. Lidia. Penel. ¡Penel! No, es una cosa. El pito de Penel. Es una cosa increíble. El pito de Penel. Estamos, ni que lo hubiéramos planificado. Ariel Penel. No, hicimos todo este acting a propósito, tengo que decir. Bueno, ahí está. Completito. Dani, hoy arranca la fecha. Sí, dos cosas importantes que para que la gente sepa. El 3 de noviembre Newell cumple un nuevo aniversario. Sí. 120. Y va a haber una fiesta especial que lo va a organizar la gente de Maxi Rodríguez. Sí. Se va a salir bien. Lo organiza la gente de Maxi Rodríguez. Está todo arriba. Todo perfecto. Perfecto. Y en Central me dicen que subieron nuevamente la cuota societaria para este mes. Sí. 6 lucas se va la cuota societaria de Central. 4 veces en el año la subió Central la cuota societaria. Esto lo decimos porque también tiene que ver con la parte, digamos, justamente institucional de Central y Año. Una situación que, bueno, ya sabemos, veremos cómo resulta. ¿Hay aumentos? ¿Qué? ¿Hay inflación? Todo aumenta, pero bueno. Bueno, atención, antes de... Habrá nuevo presidente, así que hay que esperar, hay que esperar. Claro, todavía falta el balotaje. Bueno, 34 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Sí. Antes de irnos a la tanda. Sí, hoy arranca la fecha, es una cosa. Sí, tenemos partido todos los días. Nadie entiende nada. Hoy arranca y termina el viernes la fecha. Mire usted. ¿Y después cómo sigue? El jueves termina. Después el viernes arranca la otra fecha. ¡Ah! Bueno, no confundamos a la gente. No. Vamos a decir una cosa. Sí. Mejor dicho, antes de irnos a la tanda. ¿Usted conoce, probó alguna vez el canicama? No. ¿No probó nunca? Tenía que decir que sí. Tenía que decir que sí. Que sí. ¿Zulma? Sí, Luis también. El canicama. Bueno, pero ¿sabe cómo se hace? ¿De dónde viene? No, nada. ¿Quién no, le importa? Quiero enterarme. Nosotros tenemos en este bloque del Tata Show, marcas argentinas, hoy el canicama. Pruébenlo, aparte si no lo probaron, porque es riquísimo. Mirá.
Una marca argentina. Algunos le dicen palito de cangrejo o boca de mar. Pero el producto llegó sin nombre hace 30 años cuando el empresario pesquero Alfredo Pott volvió de Japón fascinado con estas barritas rojas y blancas. La pasta se llamaba surimi, que significa músculo de pescado picado, y Alfredo hizo la versión argentina con merluza. Juntó los términos cani, que significa cangrejo, y kama, por kamaboko, un puré de pescado, y abrió un área nueva de su empresa pesquera Santa Elena para producirlo. La planta fue inaugurada en 1988 por el presidente Raúl Alfonsín, que era fanático del bife de chorizo con huevo frito, pero también bancaba los mariscos. Para hacer canicama, el pescado no puede tener más de 5 horas desde que sale del agua y se congela a bordo. Después se desmenuza y se arma la pasta. Desde Puerto Deseado, Santa Cruz, la marca abastece al mercado local y exporta a Brasil y Perú. ¿Cuánto sabías de esta historia? El Tata Show. Atención, señoras y señores, 36 minutos pasaron de la hora 14. Ya en un ratito se viene la segunda parte de Luis Caballero Numeralito. También en un ratito nada más le voy a presentar un bloque que a mí me gusta, que es el Tata Insólito. Y es atención, porque hoy, no lo dije en el comienzo, pero lo voy a decir ahora, porque va a estar en esta edición de día lunes de Tata Show. Tendremos el capítulo 7 de algo que le gusta al Dani León. A ver. Y que yo le pregunté a Zulma si le gustaba o no. A ver. Pero es seriamente. Guardado en un rincón de tu corazón y de tu mente. Y por supuesto lo vamos a charlar de eso en un ratito nada más. Ahora lo que se viene es la tanda. Tanda 2. El Tata Show. Taller de chapería y pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto Buono, Molto Buono. Nueva dirección, Viamonte, esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto Buono, Viamonte, esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Ruby Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. Para fumigar tu casa, tu negocio, lo que tengas que fumigar, hacelo con Bye Plaga. 341-340-9558. Byplaga.com.ar. Y a las plagas, decile bye. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. Lubricentro y Lavadero San Martín, Saavedra 1016. Cambio de lubricantes, cambio de filtros, revisión de fluidos, cambio de refrigeración, lavado artesanal, lavado de motores, consultas y turnos al 463-3667. Mega accesorios personalizados. Tu funda personalizada en 15 minutos. Instagram, Mega Fundas Personalizadas. Visita nuestra página, llamanos a nuestro WhatsApp o vení a cualquiera de nuestros dos locales. Tu funda personalizada en 15 minutos. El Tata Show.
Señoras y señores, 40 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Seguimos en vivo aquí por la pantalla de Televisión Regional. Somos La Región haciendo el Tata Show hasta la hora 15. Ya en un ratito tendremos el capítulo 7 de Serie 20. En un ratito estará la segunda parte de Luis Caballero Numeralito. Zulma, que se quedó con nosotros. Zulma, ¿qué tiene ahí en esa bolsa? Le pido por favor. Bueno, con el micrófono en la mano. Con el micrófono, así la escuchamos. Sí. Ah, ahora sí. Usted. Algo para vos y para acá el grupo, para, todo. Para poner en el ambiente. Ahí está, a ver, mírame. ¿De qué se trata? Fíjese. Es un spray de la línea que tenemos en Liquid, sí. Que ustedes han puesto el Instagram mío, que es Coco y Vainilla. Especial para este lugar donde se armonizan las energías y estamos todos... Un para arriba. Perfecto. Esto para armonizar el ambiente. Sí. Tire, tire. Tire en el ambiente. Sí. Ahí está. Suave, suave. Suave. Así. Ahí. Para armonizar. Acá, ¡oh, qué lindo aroma que tiene! ¿Esto qué provoca? Mirá, Daniel, mirá qué lindo aroma. Bueno. Mirá. ¿A quién no le gusta sentir en una cocina cuando alguien cocina algo, la vainilla? ¿Esto me lo puedo llevar? Entra y hay olor a costeleta. Tirá esto. Tirá esto y se va. Exactamente. Es verdad. Bueno, espectacular. ¿Y dónde conseguirlo esto? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo conseguís? Esa es la pregunta. En mi emprendimiento que se llama Lique, que quiere decir en danés la felicidad. Ah, mira vos. Soy descendiente de daneses y entonces siempre trabajo con cosas que me lleven a lo nórdico. Ahí está. Muy bien. Este muy es para mí, este me lo llevo. Este no. Es entonces para armonizar y es de... Coco y vainilla. Pero hay 12 variedades de fragancias combinadas. Perfecto. Tata, si querés saber... Estoy algunas todos los lunes. Escuchá. Si puedes sumar. Si querés saber algo de los daneses, sí. The Last Kingdom. The Last Kingdom. Una serie extraordinaria. Ah, una serie danesa. Toda de danesa. Y habla de todos estos productos. Perfecto. Ya hay en esa serie. Las series danesas son recomendables en todo sentido. Muy ahí bien, está. Muy bien. Perfecto. Bueno, atenti, atenti. Yo dije que vamos a tener el Tata Insólito 3. Ustedes saben que el Tata Insólito 3 es un bloque exclusivo. ¿Dónde se ve únicamente? Acá, Marcelo. ¿Dónde lo vamos a ver? Acá, querido. Ponelo, ya. Tata Insólito 3. Ahí está, ahora bien. Vamos, vamos. Ahí está, arranco. ¿Tío que cambia de estilo en segundos? Ya es posible. Adobe presentó Project Primrose, un vestido interactivo que permite que su superficie completa cambie en cuestión de segundos y muestre contenido creado con productos de la compañía de software. Según la empresa, los diseñadores pueden aplicar esta tecnología en ropa, muebles y otras superficies para desbloquear infinitas posibilidades de estilo. Asimismo, ofrece la posibilidad de descargar y usar el último diseño de su diseñador favorito. ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂਤਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਤਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
Patata Show. Señoras y señores, la segunda parte de Numeralito. ¿Usted tiene todo listo, Luigi? Pero claro, Marcelo, ya arrancamos con los horóscopos, ¿eh? Pero antes hay amigos. Hay unos amigos que... lo quieren saludar. ¿Quieren adelante, saludar? Amigos. El Tata Show. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde. Agencias de loterías Paño Verde. Mayorista 7695 y subagentes. Pastas Tolentino. Tradición italiana 100% artesanales. Elaboración a la vista. Cochabamba 1054. Arroba Pastas Tolentino 153-040-898. El Tata Show. Muy bien, Luisito, suyo. Así es, Marcelito, ahora aparece la placa, te voy comentando los horóscopos. Arrancamos con Aries. Vamos con ello y dice 29, 28, 90. Tauro, 58, 74 y 34 para los geminianos. 61, 34, 65, Cáncer. 07, 60, 87. Vamos con Leo. 64, 76, 7 media. Y 70, 70. En el caso de los virginianos, 59, 60, 48. Para los Libra, 55, 53, 92, Escorpio, 51, 89, doble cero. Sagitario, 49, 68, 50. Capricornio, 35, 15, 52, Acuario, 86, 54, 18. Y para los piscianos, 77, 01 y 32. Las redes. Sí. Arroba numeralito en Twitter, lo que era el pajarito. X ahora, qué sé yo. También arroba numeralito en Instagram y en TikTok también, Marcelo. Hay cualquier duda, me preguntan, yo siempre estoy al pie del cañón. Antes de pasar a la próxima placa, ¿Zulma de qué signo es? Acuario. Ah, Acuario, muy bien, perfecto. Muy pero bien. Si me sacan la placa, perdí lo que me faltaba. Que vuelvan los probables, claro. Ahí está. Ahí vamos con los probables. En Nacional aparece el Arroyo como el gran favorito, gran probable para esta semana. El 09, la bonaerense, el Palito. El 11, el Minero. En Santa Fe, la Niña Bonita, el 15. En La Oro, el 20. Claro que sí, puede estar de fiesta. En Entre Ríos, el 19, el Pescado. Es típico de los entrerrianos. Y en la Córdoba, el 99, los Hermanos. Ahora, vamos a ir con la lupa, el Académico y la Estrella. Y ahí está, ahí aparece. En la lupa tenemos el 779, el Académico 797 y la Estrella 977. Todos... con millar 7. En la lupa queda 7.779, los ladrones. El Académico, 7.797, la mesa. Y la Estrella, no podía ser menos, 7.977, las piernas de mujer. El juego abusivo es perjudicial para la salud. Ley, 12.991. Marcelo, anoche. Sí. Perdón, antes de anoche, el sábado próximo pasado, hubo loto. Quedó vacante 1.700 millones de pesos. El Loto 5, 30 millones de pesos, todo vacante. Para mañana, para pasado mañana, el miércoles, tenés el 15 y 6, 1.500 millones de pesos. No aumentó todavía, ¿eh? No sé si va aquí en el presidente, no sé. 600 pero pesos. Seguimos en 600 pesos, bien. Se lo seguimos manteniendo. Y el brinco, que es para el próximo domingo, bien nuestro, bien santafesino, 450 millones de pesos. De mi parte, para todos ustedes que están ahí, buena fortuna. Muy bien, Luigi, muchas gracias. Dani, la última. A las 7 de la tarde, por TV Pública, hoy, Estudiantes Sarmiento, a las 9 de la noche vas a poder ver Vélez Banfield. Recordemos que Arsenal ya perdió la categoría y falta ver quién acompaña a Arsenal al Nacional B. Muy bien, perfecto. Bueno, Zulma, muchas gracias por la visita. Espero que le haya pasado bien, te espero el próximo lunes, que vamos a hablar de numerología. De numerología, cómo no. Y antes que me vaya, quiero pasar el Instagram. Por favor. Donde pueden ver mis productos y hacer alguna consulta. Y aquellos televidentes que quieran hacer alguna pregunta para el próximo programa, también recibimos. Muy bien. Lique, que se escribe L-Y-K-K-E, Essence en inglés, Candles. Bien.
No es fácil, te voy a decir, te lo dije. Pero no, bueno, es ahí está escrito, tomen nota, tienen tiempo para ponerlo. Y si no, al WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp. 341-68-11-211. Perfecto, muy bien. Zulma, muchas gracias. Te espero el lunes. El lunes vamos a hablar algo de numerología. Sí, perfecto. Atenti. Y usted, Dani, viene el miércoles. El miércoles, con todo lo que pasó con Central, que juega mañana a 9:30 en Córdoba. Perfecto. Luigi, mañana estoy acá. ¿Qué más le puedo decir? Usted sabe, 13:30 estoy en la puerta. Perdón, el que quiera poner la fecha de nacimiento. Ah, porque claro, hablando de numerología. Sí, vamos a trabajar algo, con eso. Algo de eso vamos a hablar el lunes que viene. Sí. Y vamos a ver si nos metemos en esa con los dos candidatos que quedaron para el balotaje. ¿Qué tenemos que traer? Y vamos a ver cómo están aspectados de aquí a lo que falta para la próxima elección, que es la última y la definitiva. Bueno, atenti. Se viene el capítulo 7 de Seriamente. Ustedes saben que son esas series que quedaron guardadas en un rincón de nuestro corazón y en nuestra mente. Algo para recordar de esas series clásicas de los 60, 70, 80, algo de los 90. Y conocer también esos actores, ¿no? Esas voces que nos acompañaron en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, y conocer un poco también, justamente, no solamente el tipo que doblaba, sino cómo era como actor. Bueno, curiosidades y un montón de cosas en Seriamente, capítulo 7, que le presentamos aquí en este programa día de lunes del Tata Show. Y con eso nos despedimos. Sigan con lo suyo. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Seriamente. Sí, acá les mostramos esas series que quedaron grabadas en un rincón de tu corazón y de tu mente. Hoy tenemos, por supuesto, una presentación especial, porque es una serie que tuvo muchísimos fanáticos en todo el mundo y mucha gente hoy la recuerda. Estoy hablando de Combate, que tenía esta presentación. Seguimos en Seriamente y ahora en esta sección que es actores de doblaje vamos a presentar a Carlos Rotzinger, que era la voz del Santo, esa famosa serie de la década del 60. Anoche ella estuvo presente en el casino. Yo vi cuando colaboraba en el atentado contra la vida de Sandor. Pero según el juez, Sandor estuvo mezclado en asuntos ilegales. ¿Sobre esos abusos? ¿Cuándo? ¿Y lo harán si no encontramos a esa muchacha? Si me permite ser sincero por un momento, te diré que con el tiempo todo pasa, todo cambia. Hasta las viejas amistades. Y ahora, en actores de doblaje, van a conocer al actor Carlos Rotzinger, que fue un reconocido actor de descendencia franco-judía que incursionó principalmente en el cine y en la televisión. Participó también en un sinnúmero de telenovelas mexicanas y también en muchas, pero muchas películas. Tuvo una carrera destacada en el doblaje mexicano y fue conocido, como les decía, por doblar a Roger Moore en casi todas sus películas y series. Por supuesto, la película más conocida, La Casa del Pelícano, en 1978 lo tuvo como protagonista. Este es Carlos Rotzinger. Su embarazo evoluciona normalmente. ¿Estás seguro? Todas las madres primerizas hacen exactamente la misma pregunta. Me gustaría revisar el certificado de salud de su difunto esposo. ¿Cómo? Es indispensable saber el tipo de sangre de los dos, ¿me entiende? ¿El certificado? Sí, el que tuvieron que darles antes de casarse. Sí, claro.
Es necesario estar prevenidos por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso necesitamos de una transfusión. Usted sabe, en algunos casos... Se lo traeré. Mire, va a oír algo que la hará completamente feliz. En Seriamente ahora vamos a presentar curiosidades en series. Hulk versus el hombre nuclear. Sí, alguna vez ocurrió que en una misma escena se juntaron. Pero claro, en el caso de Lou Ferrigno, quien protagonizaba el increíble Hulk, y Lee Majors, que hacía del hombre nuclear. Pero aquí Lee Majors está justamente como protagonista de otra serie que en la década del 80 realizó y fue Profesión Peligro. Justamente en una escena de Profesión Peligro se juntan Lee Majors y el hombre nuclear. Curiosidades en serie, aquí en Seriamente, para todos ustedes. Tell me where you put Danny, and the next one takes your head off. You say something? I didn't say nothing. Yeah, well, somebody did. What do you got, another man stashed out there? Oh, is that it? Well, I'll show him who's man around here, moving in with my lady. Estamos finalizando otro capítulo de Seriamente y el final del día de hoy, una serie que reflejó por primera vez la posibilidad de que los marcianos, de que los platos voladores llegaran a nuestra Tierra. Estoy hablando de una serie que, por supuesto, algunos van a recordar y muchos van a querer volver a ver. Este era el final de... Los invasores. It's a beautiful